Nelly, los chicos. Nosa. Los chicos. Nosa. As. No hay chicos. Ay, nunca hay chicos. A mí me gusta la chica, la chica. ¿Cómo? Delicia, delicia. Así vos se me mata. Ay, se chifre. Ay, ay, se chifre. A ustedes. Rico. Muchas gracias. Vamos a una rumbita, niño, una rumbita. ¡Vámonos! Oh, no, ¡mírale! No. Claro. Este. Familia. A ver, necesitamos vuestras palmas. Arriba de rumbita, arriba de rumbita. A ver. Arriba de rumba. Ahora suena este micro mal, ¿eh? Bien. ¿Te la ha pegado? Me la ha pegado, me la ha pegado. Ahora lo cambiamos. Bueno, y esta salimos de esta. A ver, nosotros empezamos a cantar y os necesitamos que cantéis con nosotros un poquito, ¿vale? Así sabemos si os gusta la rumba un poquito más moderna o un poquito más... más vieja. A ver, fui a la orilla del río y vi que estaba... ¿Cómo? Vi que te había dormido. A ver, en lo alto de mi pecho. No, esta no vale. Yo me fui pa' ti derecho. ¿No vale? A ver, otra. Cambiamos otra vez. Carmen, Carmen, voy a tener que emborrachar. Carmen, Carmen, porque si no nunca voy a hablarte. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 para decirte que... Bueno, bueno, no, sí. Tampoco. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Una vieja y un viejo van para Albacete. ¿Yo? Una vieja y un viejo van para Albacete. ¿Qué pasa? Y en mitad del camino vais. ¿Qué le mete? La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete. Estamos en crisis, ¿no? Esa mubala. La mano en el bolsillo, saca un billete. ¿No tiene un duro? Es más tieso. La mano en el bolsillo, saca un billete. No hay nada de nada. Una vieja y un viejo van parvas. Ahora a ver. Ali, ali, oh. Ali, ali, oh. Ali, 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 se la llevó. Ali, 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 se la llevó. Ali, 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 se la llevó. A ver, pero cantando, cantando fuerte, que se oiga eso. Ali, ali, oh. Ali, ali, oh. ¿Cómo? Ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Vámonos, mi hijo. Venga, que suene esa palmita, vámonos. A ver, esa palmita, Málaga, esa palmita, arriba, ¿no? Y esta es la rumba de la tentación, para que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, para que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, para que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, para que estamos tan a gustito.
Barré. Pero ahora la verdad ahora mismo. Fregasto esto. Antes de ir a caja y matar con mi niño a puesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo su tópica, este mi alma, mi cara y toda mi alegría. Ya ahora la verdad ahora mismo. Ya ahora la verdad ahora mismo. Antes de ir a caja y matar con mi niño a puesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sabinilla no nacieron para vestido de azul. Casa San Juan de Triana y la luna en Santa Cruz. Como dice, Sabinilla tiene un color fuerte. Sabinilla sigue teniendo su gente, le sigo viendo pasar. Me gusta estar con su gente. Sigue teniendo su mente, me sigo viendo pasar. Me gusta hablar con su mente. Muchas gracias. ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! Sabinilla, ¿os ha gustado la rumba, sí o no? Aquí tienes que hablar también en inglés, porque hay mucho inglés por aquí. ¿Sí? ¿Do you like a rumba? O like a rumba, like la rumba. Like la rumba. A mí me ha encantado la rumba, Miguel Ángel. ¿Te ha gustado la rumba? Me ha gustado mucho porque no hacemos ninguna del Fari. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí el Fari no me va, Miguel Ángel. ¿Que no te va el Fari? A mí el Fari no me va. ¿No te gusta el Fari? No me gusta el Fari, tío. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Cuidado! ¿Quién ha dicho eso? El gordo. El largo. El cubano. ¿Quién que coño ha dicho esto del Fari? El cubano vino de Cuba nadando por ahí, por el agua ese. ¿Tú? ¿Yo? ¿Te rodillas? Yo no he hecho nada, hombre. Ya sé. Te he dicho que no comiera espeto, Miguel Ángel. Hay niño ahí, hombre, que hay niño. En la Venga, playa. Di que el Fari es el mejor cantante de España. El Fari es el mejor cantante de España, Miguel Ángel. Ahora di que el Fari es Dios. El Fari es Dios, Miguel Ángel. El Fari es Dios, de verdad. ¡Canta el torito! Yo no me sé el torito, hombre. Que yo no me sé el torito. Haz lo que sea. De verdad que no me sé el torito. No me sé el torito. Que no te lo sabes. No, no me lo sé. ¡Venga! ¡Venga! No me lo sé. ¿Me haya ayudado o no?
versión hispana. A ver, a ver. Que se lleven a que eres un toro del agua. Que se lleven a que eres toro del río. Que se lleven a que eres calle en la sombra. Que se lleven a que eres calle escondido. Pero aquel de la fuente bebé, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Oye, ese toro bonito ya nació pa' cementado. La vaquilla lo y no lo deja descansar. Y además de bravura tiene vida de loco. Vaya torito, fuerte, fuerte, fuerte. Lleva botines. Vaya torito, lleva botines. Te he dicho yo que el tema de los cuernos siempre es internacional, le gusta a la gente el tema de los cuernos. Sí, un ¿no? fuerte aplauso para nuestro torito de la orquesta, no, Miguel Ángel. No, hombre, no. Una ovación para el torito. ¡Un fuerte aplauso! Los concejales. Pero no sé qué. Los bueno, concejales. Un tema más. ¿Sabes que ha venido alguien en caballo? En caballo no. ¿Que no qué? A ver. Que no, en caballo no. ¿Va a subir alguien a hablar aquí, por favor? Sí, pues venga. Sí, sí. A ver. No menos en caballo, menos andando. Atención. Momento tenso. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte aplauso para la orquesta Tentación. Nos acompañarán a lo largo de la noche después de que llegue el momento culminante de la quema de San Juan, como cada año. En primer lugar, bienvenidos a todos. Veo un ambiente espectacular aquí en esta playa de Sabinillas, en esta plaza tan tradicional y en esta fiesta que se ha convertido en una referencia en toda la Costa del Sol. Espero que disfruten todos, los que vienen de fuera, los que están aquí, los que están de vacaciones, todos tienen que tener pues esas ganas de vivir esa noche mágica de San Juan. Yo no hablo más porque aquí quien tiene que hablar esta noche y dar la bienvenida a todos ustedes es la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. La acompaña, por supuesto, todo su equipo de gobierno. Gracias, Ana. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Habéis visto qué pedazo de orquesta tenemos en Sabinilla, Manilva? Pues gracias a la delegación de fiesta. Así que gracias, Paqui, por habernos preparado este pedazo de evento. Sabinilla está preciosa. El pueblo de Manilva os da la bienvenida a todo el mundo de toda España, de Andalucía y del extranjero que estéis aquí veraneando en nuestra Sabinilla. ¿Os gusta Sabinilla? Pues tenemos 8 kilómetros de playa preparado totalmente. Tenemos una bandera azul y tenemos Manilva preparado para recibir a todas aquellas personas que han decidido estar con nosotros. Desde el ayuntamiento, desde todo el equipo de gobierno, desde Manilva entero, os damos la bienvenida. Que paséis una noche inolvidable en esta playa de San Juan y que disfrutéis. Felicidades a todos los Juan y Juanes. Felicidades. ¡Va por ustedes! Deseamos de verdad que paséis una feliz noche, que estéis aquí con nosotros, que veraneéis, que tenemos los mejores chiringuitos, los mejores restaurantes y unos hoteles preciosos. Así que ahora vamos todos a la playa y a disfrutar de esta quema bonita. Gracias. Bueno, pues ahora habrá que ir bajando para disfrutar de esa quema, pero les vamos a recordar que los fuegos artificiales este año, para evitar la peligrosidad, se van a celebrar, van a tener lugar, se van a echar desde la zona de la Noria, para que lo tengan en cuenta. Vamos a poder disfrutar de una noche mágica con todos los rituales, van a poder lanzar a la hoguera esas cosas que no desean y también mojarse los pies en el agua. Manda la tradición. Que disfruten de San Juan. Buenas noches. Hey, mi
bienvenidos aquí en Canal 43 a este directo que estamos ofreciéndoles para disfrutar de una de las noches más mágicas del año, la noche de San Juan. Para todos nosotros es un placer estar con ustedes retransmitiendo, si no han podido acercarse hasta las playas de nuestro término, hasta aquí, hasta Sabinillas, todo lo que aquí ocurra. Y yo, además, hoy me he traído a alguien muy especial para esta casa, para Televisión Manilva, porque tengo aquí al lado una colaboradora habitual de este medio, que es Isaura Díaz. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos, Sabinillas. Y encantada de estar aquí colaborando con vosotros. Una noche especial, la noche única del año en que todo puede ser realidad. Pues sí, Isaura. Además, nosotros contaremos diferentes rituales. Vamos a, sobre todo a aquellas personas que os habéis quedado en casa y que por cualquier motivo no habéis podido acercaros, pues como digo, vamos a relatar algunas cosillas que podéis hacer. También os contaremos, os mostraremos, por supuesto, esta quema de este muñeco, además, que Juan Oliva y su equipo de trabajo cada año nos sorprenden con él. Este año, si os habéis fijado bien, va dedicado a paraísos. Tenemos la imagen de ese todopoderoso, que cada uno le puede marcar como quiera, y de varios indignados con diferentes pancartas en los que se hace ilusión a aquellos que se han quedado sin vivienda, sin sanidad, sin educación, entre otras cuestiones. También hay una fotografía de Angela Merkel, ya sabéis, presidenta de Alemania, que la acompaña una tijera al lado, porque como todos sufrimos hoy en día los diferentes recortes que se están haciendo a nivel nacional y a nivel europeo también, por supuesto. Entonces, una quema, como digo, muy significativa para todos, 3 meses de trabajo los que ha tenido Juan Oliva y su equipo, por supuesto. También desde aquí nosotros le mandamos esa felicitación a Juan Oliva por su santo y por sorprendernos un año más, como es habitual en él y, como digo, en todos los que le acompañan. Isaura, una noche, resaltamos, muy mágica, en la que además la luna, por cierto, se encuentra muy cerca de la Tierra, más próxima a la Tierra que en todo este año, lo cual, si cabe, Isaura, nos hace más mágico esta noche, ¿no? Mágica, mucho más mágica la noche con la luna esta llena, que además no coincide muchos años, y este año hemos tenido la suerte, por lo menos para mí, que es el primer año que estoy aquí en Sabinillas, y esto me parece algo mágico, algo especial, y esperamos que esos recortes empiecen a dejar de ser recortes y a coserse un poquitín, y que los paraísos fiscales por fin llegase un momento en que desapareciesen y fuésemos todos un poquito más solidarios. Y vamos a pedirlo en esta noche también, ¿eh? Vamos a pedirlo, ¿verdad, Belén? Pues sí, además también os contamos que desde el ayuntamiento, concretamente de la delegación de fiestas, este año hay una novedad, y es que los fuegos artificiales se van a tirar desde la noria para evitar algún tipo de peligro, así que todos tranquilos, que a partir de las 12 comienza esa quema, que por supuesto, y resalto una vez más, nosotros os mostraremos. Y una noche, decimos, con luna mágica, una noche que para muchos se da cabida a abrir esa puerta a otros mundos, una noche para pedir, para exigir al universo deseos, lo que nosotros queremos hacer, una noche de rituales, en definitiva, una noche mágica. Isaura, a ver, tú, porque yo sé que Isaura te has traído algunos rituales por aquí, ¿verdad? Algunos sí he traído, por eso vayan ustedes preparando el bolígrafo y el papelito, para que no quede ahí después perdido en el aire, perdido en las ondas, y tengan ustedes que volver a recabar eso que se ha quedado ahí. En esta noche todo es posible, todo es mágico, todo es algo muy, muy, muy especial, en el que esa puerta, como bien decía Belén, se nos ha abierto, podemos tener acceso, o quizá no todos, pero algunas personas, acceso a otros mundos, y lo que sí tenemos que tener todos es una actitud muy positiva y creer que todo se puede realizar y llegar a poder disfrutar de un bienestar, de aquello que ustedes necesiten, salud, amor, lo que ustedes necesiten. Vamos, porque va a ser para todos, va a haber rituales para todas las necesidades, o que ellas que creemos nosotros que son necesidades. Te paso el micrófono, Belén. Bueno, hay algo que es, vente aquí conmigo, Isaura, hay algo que es muy básico en esta noche, el fuego, que es purificador, también lo es el agua, a través de la cual se hacen muchos de estos rituales de los que os hablamos, de lo que decía Isaura, para conseguir amor, para dejar lo negativo un poco atrás, en fin, quizás un nuevo comienzo para muchos. Decimos, como comento, que el fuego es purificador, entre otras cosas, y ya conoceréis que a través del fuego nosotros podemos poner un papelito, escribir las cosas a lo mejor negativas que nos han pasado en este año y tirarlas al fuego y quemar con ello, como decimos, todo esto que no queremos que siga en nuestra vida a lo largo del tiempo.
el agua, Isaura, además, también es muy purificadora porque nos sirve, entre otras cosas, para la salud, para la belleza. Exactamente. Y una de las cosas que hace, y además es propia de aquí, de muchos lugares, pero de aquí de Málaga me enteré que es recoger el agua con unos pétalos de rosa y lavarse la cara mañana al amanecer. Y eso dice que mantiene uno hermoso todo el año que viene. O sea que vamos a intentar hacerlo también, ¿eh? Y entre esos, bueno, también está la tierra, ¿eh? Es otro de los elementos importantes, la tierra, las flores que hoy se pueden recoger, las plantas que se pueden recoger para que ustedes las utilicen con fines medicinales o con fines protectores, o la tierra mismamente, hacer algunos rituales para que la tierra sea más fértil. Y bueno, iremos viendo poquito a poco, ¿eh? Bueno, seguimos pendientes de ese recorrido que están haciendo las autoridades hasta esta playa, hasta este muñeco, porque ya sabéis que pronto, pronto a las 12 veremos ya esa quema, cómo se va quemando este muñeco que resaltamos una vez más. Juan Oliva ya es una institución en nuestro término y su equipo de trabajo le han hecho posible que todos nos sensibilicemos con un tema lamentablemente que está muy candente, como he contado anteriormente. Volviendo a esos rituales en los que Isaura, tú hablas del agua, de la tierra también, hablábamos del fuego, entre otras cosas, la sal también. Tan importante como es la sal, como fue moneda de en aquellos tiempos, hace años, pero bueno, muchos siglos, pero no tantos. Fue moneda para transacciones comerciales, y entonces la sal es importantísima, y además es el sabor de los sabores, ¿no? Y también es purificante, o sea que vamos a hablar también de la sal. Como por ejemplo, poniendo la sal, dicen que poniendo la sal en las esquinas después de haber barrido la casa, tú me decías el otro día, Isaura, ¿qué haremos? Y yo te digo, pues barrer, me decías tú barrer, y digo, para barrer para afuera. Y luego en las esquinitas, pues poner unas gotininas de unas arenitas de sal gruesa, cuanto más gruesa mejor. Y bueno, iremos viendo el agua también, como, bueno, ya iremos viendo. Ustedes cojan el bolígrafo, el papelito, ténganlo ustedes a mano. Los que nos están viendo en sus casas, pues igualmente les digo que papelito, y los que están aquí igualmente papelito, y a tomar nota, porque alguno de estos se va a cumplir, alguno de los rituales que vamos a decir aquí. Bueno, además yo creo, Isaura, que ya podíamos ir contando a lo mejor para, si estás a punto de salir de casa y te quieres venir a la playa, algo muy importante que tienes que hacer con el agua es a las 12 de la noche, además de, por supuesto, observar esta maravillosa quema de la que todos vamos a disfrutar, también es bueno acercarse al agua, ya sabes, ¿no? Lo típico, mojarse los pies, ya. Coger, lavarse la cara, ya ha empezado además... ya ha empezado a encenderse el fuego del muñeco de este año de las playas de Sabinillas. Se está encendiendo y veíamos a la alcaldesa de Manilva que con el equipo de gobierno que han prendido fuego a todo a este muñeco. Nosotros vamos a dejar que la gente lo vea. Bueno, pues recordad lo que estaba diciendo antes, que a partir de las 12 es un buen momento para acercarse hasta la... Bueno, tenemos gente por en medio, pero a ver si nos hacen un huequecito por aquí. Perdón, a ver si nos hacéis un huequecito para que grabemos. Bueno, pues ahí empezamos a ver el muñeco, esa quema de San Juan. Resalto, mojaros los pies, lavaros la cara, coger en una botella agua de la mar y mañana fregáis la casa con ella desde dentro hacia afuera. Muy importante para olvidar eso negativo. Se quema muy rápido, da mucha pena, Isaura, tres meses de trabajo de Juan Oliva, de todo su equipo, y lo rápido que está aprendiendo, bueno... Verdad que sí. Sí, muy bonito, sí. Además, ¿eh? Hermoso, hermoso. Además, también os contamos que ya sabéis que es algo muy tradicional en esta noche, que decir que dependiendo de cómo vaya el viento, pues ese permanecerá durante lo que resta de año. Bueno, pues os contamos que de momento tenemos levante, esperemos que no cambie a poniente, porque si no sabéis el calor que vamos a sufrir a lo largo de toda época estival. Noche mágica, la noche más corta del año, y es difícil, Isaura, no inundarse de todo esto espiritual cuando está uno aquí observando algo tan maravilloso. Y decir también que es costumbre coger algunas cenizas del fuego para llevarlas como medicina.
como algo medicinal. Desde luego el fuego, y se saben ustedes que es purificador, pero que también se utilizaba como desinfectante, o sea que eso es muy importante que se recuerde también, ¿eh? O sea, bueno, nosotros aquí además que estamos en alto, pero ya notamos el calor, el calor, las cenizas vienen hacia acá. Y bueno, pues además os contamos que ya sabéis que con esta noche ya se inauguran todas las actividades que vamos a tener a lo largo de este verano en nuestro municipio, desde las verbenas, la noche de la luna llena. También vamos a tener, por supuesto, esa gran feria, muchísimas otras actividades como el Mercado Pirata, para clausurar en septiembre con una de las fiestas más típicas de nuestro municipio, como es la fiesta de la Vendimia. Ahora sí, se da comienzo a todo un verano que nos espera por delante, con muchísimas actividades, como os he contado, preparadas desde el Ayuntamiento de Manilva para el disfrute de vecinos y visitantes. ¡Qué rápido se está quemando! ¡Es alucinante! Me está acordando el cuento que decía el otro día, cuando estaba contigo en directo en la radio, que la barca que los niños, aquellos que habían desaparecido en la noche de San Juan, y parece verdaderamente el esqueleto, más que esqueleto, parece como, vamos, así algo muerto, a ver si realmente todo eso negativo que estaba ahí puesto en la falla se quema ahí también, ¿verdad? Eso sería lo ideal para todos. Pues sí, hay que olvidarse de todo lo negativo, como apuntamos, es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, lo importante es creerlo, aunque uno se presente un poco escéptico a hacer determinados rituales, pero sí que sí, es verdad que si lo creemos, pues seguro que lo conseguimos. Fijaros además toda la apertura que se ha hecho en torno al muñeco, toda la gente se ha alejado, pero está bastante controlado, o sea que qué bonito, qué espectáculo más bonito, Isaura, a mí me encanta, ¿eh? La verdad es que el fuego para mí es que es un espectáculo hermosísimo. Siempre con prudencia, siempre procurando mantener las distancias hacia el fuego, pero es un espectáculo grandioso lo que estamos viendo hoy aquí. Me parece maravilloso, incluso las chispirinas que están sobre nosotros, sobrevolando, son preciosas, y la columna de humo es preciosa. Ay, la gente, nos están apuntando, la gente está bañando, es uno de los rituales, bañarse a las 12 de la noche, también para purificarse y para tener suerte a lo largo del año, eso dicen, por lo menos el agua es para eso, es para la purificación, ¿no? Además, yo creo que esta noche se presenta muy buena, muy cálida, para darse un chapuzón, o ya sabéis, aquellas que queréis ser mamás, que dando la espalda al mar podéis saltar hasta 9 olas, porque eso dicen que aumenta la fertilidad, ya como digo. Si se lo cree, si se lo cree la persona, pues claro que sí, es un problema también en parte psicológico, y la persona se relaja y queda embarazada, o sea que, bueno, que ustedes prueben, las que quieran ser mamás, que prueben a... Y luego sí, no se olviden que para que surta efecto, tienen que hasta mañana no mirarse al espejo. Muy importante, no mirarse al espejo, que se nos lleva toda la magia y todo el ritual que hemos hecho en esta noche. Bueno, es otra puerta. Claro. Es otra puerta, y si no, pues miren ustedes algunos de los cuentos, como casi siempre se habla del espejo, y a través del espejo como se entra en otras dimensiones. Muy importante este fuego. A mí la verdad es que yo estoy encantada. Además, nosotros, las vistas que tenemos ya es de por sí espectacular. Nos encontramos además aquí con mucha gente que escuchábamos antes todo el ánimo, ¿no? La emoción que se sentía. Y cómo tenemos la playa de nuestro término, cómo tenemos la Plaza del Cali a rebosar de vecinos, de visitantes, porque sabéis que viene gente de toda la costa para disfrutar de esta noche aquí en nuestro municipio, porque es verdad que nosotros tenemos un San Juan que no tenemos nada que envidiar a ningún otro lugar, ¿eh? Es fantástico, ahí se nos caen las cenizas por aquí, pero bueno, está bien, a ver si se... ¡Madre mía, que nos ha caído encima toda la ceniza! Bueno, son las cosas del directo que se dice. La verdad es que, bueno, igual se ha llevado todo lo negativo nuestro, Isaura, en un momento. Ojalá se haya llevado todo lo negativo, ¿eh? En un pispás, y además parece que venía mismo, nos cayó aquí tal, delante. Emocionante, maravilloso. Bueno, es nosotros... Mira el cielo, es que es bellísimo. Es un espectáculo maravilloso. Mira, otra que venía cerquita también. Sí, la verdad es que aquí hay que mirar al cielo, porque sí que esto parece... Bueno, es que parece de película, parece irreal completamente, pero es maravilloso si no te quema, claro. Bueno, pues aquí tenemos la noche de San Juan, se sigue quemando el muñeco a muy buen ritmo, la verdad.
siguen cayendo cenizas por donde estamos, pero nada, todo tranquilo. La verdad es que la gente es muy responsable, manteniendo, como decimos, esa distancia. Y bueno, Isaura, yo no sé si quieres que comentemos algún ritual en concreto para la gente que nos está escuchando en casa. Como tú quieras, empiezas tú. Venga, empiezo yo. A ver, ¿de qué quieres que hablemos? Pues, del agua, por ejemplo, lee alguno, de tú quieras, de que tú quieras, el que tú quieras. A ver, yo sostengo. A ver, vamos a ver, que nosotras estamos aquí buscando, echando mano de esos rituales para buscarla. Aquí nosotros lo bueno que tenemos es que, sabéis que en los directos, pues hay muchísima gente. Y pues así se vive con más intensidad esta noche de San Juan. Claro, y podemos hablar de las leyendas, por ejemplo, las leyendas, que sabe que detrás de toda leyenda hay una tradición y detrás de una tradición se esconde una historia. Y entonces quería hacer mención, por ejemplo, a Lucerna en Zamora, que es un pueblo que se dicen que hoy se sienten tocar las campanas, que están tañendo las campanas en el pueblecito este, que es precisamente lo que cubrió el agro de Sanabria, que sabes que está ahí, es bellísimo también conocer el agua de Sanabria. Y yo animo también a la gente a que conozca aquello, es precioso. Bueno, pues dicen que se siente donde están los pueblos sumergidos, o que incluso se puede acceder a otra dimensión, y aquellas personas que ya no están en este mundo con nosotros, que pueden llegar, podemos llegar a contactar con ellas, por ese solsticio, por esa puerta que se nos abrió hoy, que se nos abre esta noche mágica. Otra de las, que el otro día hablábamos en el cuento, que decía yo que la melena de la joven aquella quedara enredada en las raíces, y entonces que los druidas tienen una gran importancia en esta noche, los druidas y los celtas, una gran importancia, para ellos la naturaleza era importantísima. Entonces, por ejemplo, los robles y los castaños, pues algunos, los más viejos, le oí decir a mi padre, los más viejos no por mi padre, los robles y los castaños que fueran más viejos, hoy, o que tuviesen algún privilegio, pues hoy las hojas se enterraban y un momento de la noche las raíces salían a flote y era donde le quedaba a la chica, el cuento ese que yo escribía de que se le había quedado la melena enredada en las raíces. Y que luego, bueno, me estaba acordando del cuento ahora cuando veía el tubo este que conectaba de la quema de la falla esta, el tubo este que fue por donde había ascendido aquel joven, eso es, sí. Aquel joven guerrero celta para buscar a su amada en el firmamento. O sea que también estaba diciendo que tenía acceso por ese, la magia, el misterio, tenía acceso a otra dimensión, que era que ya había muerto, ¿no? Y que estaba en otra dimensión, pero que podía tener acceso con ella. Bueno, pues ahí vemos ya, queda muy poquito para que termine de quemarse completamente este muñeco de este año de San Juan, dedicado, ya lo recordábamos anteriormente, ya lo veíais también, a los paraísos, a una situación crítica por la que estamos atravesando todos, una crítica bastante interesante, y vuelvo a resaltar que despierta mucho la sensibilidad en todo lo que asistimos, a los que hemos asistido a este muñeco que nos ha preparado Juan Oliva y todo su equipo, porque sí, es una situación muy complicada. Y algo además, yo creo, Isaura, en esta noche mágica de San Juan, que todos queremos es pedir deseos. Yo creo que eso va inherente al ser humano prácticamente, y nosotros aquí tenemos un ritual para pedir deseos, Isaura, que lo tengo yo por aquí delante. Empiezas tú, Belén, querida, empiezas tú a hablar de... Mira, mientras espina, claro, mientras siguen cayendo aquí las cenizas, ¿eh? Bueno, bueno, mientras no le dé al cámara en la cabeza lo importante. Bueno, pues vamos a ir con ese ritual que os contamos. Vamos a ver, uno que se me acaba de ocurrir ahora, que es muy, muy antiguo y muy facilito de hacer, tomen ustedes nota. Tienen que coger para el amor, quemar, ¿eh? La cáscara de 7 ajos. De 7 ajos. De 7 ajos. ¿En una sartén? No. ¿En la vitrocerámica? Bueno. ¿Vamos a hacer la vitrocerámica? Sí, sí puede, vale. Hacer. Y luego recoge la ceniza, la guardas en un papelito en blanco y para el año que viene ya nos contamos aquí, le contamos a todos nuestros televidentes qué es lo que ha pasado. Vamos a hacer eso. Vamos a ver. ¿Tú estás buscando un ritual de amor o qué? Isaura, cuéntalo. De amor, ¿no? Pero tú lo vas a hacer, ¿no? Bueno, yo creo que aquí no lo vamos a hacer ahora, digo a nuestros oyentes, si no al llegar a casa lo hacemos. Uy, que me caigo, al llegar a casa lo hacemos. Venga, vamos a pedir un deseo. Por ejemplo, cuando lleguemos a casa, como tú decías, Isaura, podemos poner debajo de la almohada, de nuestra almohada, un ramo de hiedra común. La hiedra normal, la que tienen ustedes a lo mejor en casa, en alguna maceta o en cualquier lado, la hiedra normal, sí. Ajá. Y escribimos en un papel en blanco un mensaje positivo escrito con nuestra letra.
Vale, pues antes de irnos a dormir encendemos una vela blanca dejando que se consuma. Introducimos junto al papel la hiedra y los restos de cera que hayan quedado y nos acostamos. Muy sencillo, al día siguiente quemamos el papel y enterramos todos los elementos bajo tierra. Y así crecerá el deseo que hemos pedido. Ahora, eso sí, vamos a decir que no hay que pedir cosas irreales, sino que estén al alcance de la mano y que el universo pues vea que podemos conseguirlas, ¿no? Pues claro, 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 claro. El universo está de nuestra parte, en nuestro favor. Hoy precisamente a la noche estamos viendo también allí de fondo una barquita preciosa que nos hace más bonita esta vista, aún si es posible que sea más bella. Y claro que sí, que no, vamos, claro, que nos puede ser favorable eso. Bueno, también quería decir que aquí estos muñecos, bueno, es una falla, pero es costumbre también quemar en Málaga los muñecos de trapo. ¿Y qué se llaman? ¿Cómo se llamaban? Las Juas. ¿Y cómo se llamaban también en ahí muy cerquita? Tenemos la línea, tenemos. Y ahí se llaman los Juanillos. Los Juanillos, claro. Que ya ha felicitado, ya ha felicitado nuestra alcaldesa a todos los Juanes y a todas las Juanas. Nosotros desde aquí también vamos a hacer una mención a todos ellos. Aparte de Juan, el que haya diseñado y creado la falla tan hermosa y tan sumamente actual, que está actual a rabiar, pues nada, nosotros desde aquí un beso enorme para todos los Juanes y todas las Juanas y que lo pasen felicísimos, felicísimos, súper felices y como dicen aquí, cuanto más mejor. Bueno, nosotros además estamos, ya os hemos comentado que tenemos una vista bastante privilegiada de toda la playa de Sabinillas y estamos viendo a lo largo de esta playa varias personas aventurándose hasta el mar. Bueno, lo cual es, como decíamos anteriormente, es un ritual que es muy típico, muy característico de esta noche. Ya solamente quedan los restos del muñeco de San Juan, ya se ha consumido prácticamente. A mí, yo tengo que reconocer que me da bastante pena porque lo hemos dicho y lo he contado ya dos o tres veces antes, pero son tres meses de trabajo. Tanta gente, todos que esperamos esta noche con tantísima ilusión y en poquito tiempo se consume ese muñeco. No obstante, ya sabéis que tenéis toda la noche por delante para seguir disfrutando de este evento tan mágico y que congrega a tanta población, porque además tendremos acompañándonos una orquesta, la Orquesta Tentación, que la presentaba antes la compañera Ana María. Bueno, además vamos con más cosas, Isaura. Por ejemplo, me está acordando ahora y está aquí lo del agua, ya que la tenemos enfrente, el mar hermoso que está además súper tranquilo, iluminado por esta bellísima luna, que ya mira, se va poniendo un poquito más alejada y está más clarita la luna, no está tan amarilla como estaba hace un rato, ¿no? Bueno, pues también decirles que hagan ustedes, pidan ustedes tres deseos, los positivos se los guardan ustedes dentro, los negativos los escriben y los arrojan al mar, pero es que yo digo que al mar no. Visualicen ustedes lo negativo, lo tienen dentro, lo guardan para ustedes, pero de alguna manera, pues mire, vamos a hacer una cosa. Ustedes se imaginan, cogen lo negativo, hacen un gurruñito, o sea, hacen como si fuese que hacen una pelotita con ella en la mano y ya la están haciendo. Todo lo negativo, aquello que ustedes no desean que esté en sus vidas, pues hagan la pelotita y luego ya con toda la fuerza lo tiran ustedes al mar. Incluso los que están aquí, que no arrojen nada porque bastante contaminadas están las aguas como para que sigan, vamos a contaminar a nosotros ahora en esta noche, que es mágica y que el agua siga, que siga el agua limpia, preciosa y maravillosa, pero que no contaminemos. Con el pensamiento es suficiente y con el acto ese de querer tirar, o querer no, tirar con firmeza y bueno, pues eso, al mar y que se lleve toda la negatividad a las profundidades de donde quiera, pero sin hacer daño, que nos deje. Bueno, Isaura, mientras vemos cómo se consume, se termina de consumir este muñeco, empiezan los fuegos artificiales desde la Noria. Os recordamos que son desde la Noria. Este es uno de los momentos también más característicos porque, bueno, como decimos, se tiran este año desde la Noria y todo ello para preservar la seguridad de todos los vecinos y visitantes. Bueno, pues más cosas que tenemos por delante, Isaura, porque ahí viene, nosotros desde aquí, yo todavía no lo veo, no lo veo, pero nosotros nos vamos a acercar. Bueno, pues os seguimos contando porque Isaura antes nos comentaba que es la primera vez que tú vives San Juan aquí en nuestro término. A mí me gustaría que nos comentaras cómo lo estás viviendo, qué te parece, cómo lo sientes. Pues lo siento con muchísima emoción. Como es un niño chico cuando se pone algo, el Día de Reyes, vamos, con una ilusión tremenda, veo ya el esqueleto que está quedando ya de la falla, el esqueleto, y que los fuegos sí que no los veo aún, no, yo no veo los fuegos aún.
Además, te hemos hecho trabajar en tu primer año, Isaura, ¿qué te parece? Estupendo, estupendo, estupendo. Estar encantadísima de estar con todos vosotros, contigo, Belén, que eres un encanto, con nuestro cámara, que le tenemos ya un montón de cariño, y con todos ustedes, los que están ahí abajo, los que están en sus casas, y que este año, sobre todo, hoy aparquen la negatividad y todo en plan positivo, ustedes tengan una puerta abierta a la positividad, a lo que puedes empezar a mejorar, a cambiar su vida, su salud, el amor, la prosperidad, el trabajo. Y así que termine, le vamos a decir algo para la prosperidad también, algún ritual para la prosperidad, ¿verdad? Así que terminen los fuegos o mediante los fuegos hablamos. Sí, 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 claro. Estuve buscando ese ritual, Isaura, porque yo estaba, quería comentar, fíjate, lo curioso que me parece toda la cantidad de gente que rodea nuestro paseo marítimo, nuestra playa, y que hace un momento todos estaban enfocados mirando hacia este muñeco, que quedan ya unos restos, y ahora todo el mundo mira hacia la noria, hacia esos fuegos artificiales, y bueno, la verdad es que yo ya los empiezo a ver desde aquí. Y bueno, pues seguro que la gente que esté más por allí pues se podrá disfrutar más en profundidad de ellos. Recordamos, resaltamos una vez más que se ha cambiado la ubicación de estos fuegos para evitar ningún tipo de peligro. ¿Por qué? Porque sabéis que, y lo estáis viendo, la cantidad de gente que llena nuestro paseo, nuestras playas. Y bueno, pues sobre todo por los niños también, que quizás son un poco más imprudentes, pues se ha cambiado de ubicación. Yo creo que ha sido lo adecuado. Aquí tenemos de todas maneras cuerpos de seguridad. Estamos viendo a Protección Civil, que está impidiendo que alguna gente se adentre en el mar. Ahora acabo de ver ahí cómo estaba mandando salir a dos personas. O sea que debemos de ser prudentes con el agua, con el fuego y tener muchísimo respeto a la naturaleza. A ver si ya empezamos. A ver, yo es que yo no veo los fuegos aún. Mira. Bueno, se está tirando desde otra parte también. Los vemos allí, acaban de tirar en el lado contrario, acaban de tirar también algunos fuegos artificiales, pero bueno, quizás sean puntuales porque los preparados por el ayuntamiento, por la concejalía de fiestas, son desde la noria. Bueno, sí, como tú decías, Isaura, hay que ser muy prudente en esta noche porque quizás nos sentimos tan alegres y con esa alegría pues nos sentimos un poco valientes. Pues que precisamente yo les aconsejo que pueden ustedes disfrutar de todo lo que quieran porque tienen muchísimo para disfrutar. Como decía la alcaldesa, tienen restaurantes, tienen unos chiringuitos muy buenos, con muy buena comida y también buena bebida. Pero tengan mucho cuidado con la bebida, porque precisamente la bebida les puede poner eufóricos en ese momento y tienen ustedes una apertura también, pero resulta que eso no es una realidad. O sea, que disfruten de esta noche, pero sobrios, bebiendo aquello justo, aquellos que controlen, aquello que dominen. Y saben que es difícil el dominio de la bebida, pero eso sí, a ver si ustedes lo pueden conseguir en esta noche también. Vamos, que tengamos menos botellón y menos alcoholismo. Venga. Bueno, muy importante, por supuesto, consumir en nuestro municipio, porque como tú apuntabas, Isaura, tenemos muchos comercios y bueno, pues hay que ayudar a toda la gente que es valiente hoy en día de seguir adelante con sus bares, con sus restaurantes, y hay que consumir aquí, en nuestro término municipal, que para eso todos somos de aquí. Y bueno, pues como resaltamos, apoyarles, porque es una situación muy difícil la que todos pasamos, pero seguro que si todos nos ayudamos, nos damos de la mano, salimos de esta. Además, en esta noche... No es que salimos, es que vamos a salir de ella. Claro, hoy todo en positivo, es cierto. Todo, 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 vamos a salir, no hay dudas. Es que vamos a salir de ella con más esfuerzo. Bueno, pues un poquito, arrimamos el hombro unos a los otros, nos damos la mano, nos transmitimos toda la energía positiva y vamos a salir con esfuerzo, claro que sí, con mucho esfuerzo. Pero vamos a salir todos adelante, sí, sí. Además, yo creo que entre otras cosas, esta noche a mí particularmente me parece mágica, no solamente por ese espectáculo que acabamos de ver, que ya se está terminando de consumir ese muñeco del que disfrutábamos, sino porque también en el paseo marítimo, con tanta gente, ver todos estos comercios en los que todo el mundo está consumiendo, aunque sea un refresco, pues ya es algo muy positivo, porque falta hace fomentar el comercio, falta hace, como decimos, echar un cable, ayudar y consumir aquí un refresco, una tapita. Pero bueno, además, en esta noche todos los bares permanecerán abiertos hasta altas horas de la madrugada, ya sabéis cómo funcionan los días festivos también. Se han apostado muchísimos diferentes puestos en los que hay chucherías, también hay gente que vende globos, en fin. Pues lo que decimos, pasarlo bien y ayudando al prójimo es una de las cosas más positivas que podemos tener en esta noche de San Juan. Y les vamos a decir ahora un ritual para, bueno,
bueno, pues venga, tomen ustedes nota. Para la suerte, para que ustedes les cambie, aquellos que están pasando unas circunstancias un poquito más apretadas, porque apretados estamos todos, con el cinturón muy apretadillo, pero unos más que otros. Entonces vamos a hablar de cojan ustedes tres patatas, que seguro que las tienen ahí. Las tres patatas ya las tienen cogidas. Bueno, una la pelan total, otra la dejan medio pelada y otra la dejan sin pelar nada. Las meten debajo de la cama y mañana, cuando se levanten ustedes, echen la mano, pero sin mirar, no hacer trampas, porque se hacen trampas a sí mismo. Entonces cojan una. Si sale la pelada, bueno, pues que se van a quedar ustedes sin nada, es que no tiene nada. Si la de la mitad, pues con sí, con sa. O sea, van a tener aquello, pero no gasten demasiado tampoco. Miren el equilibrio. Y luego, si está y tiene la suerte de que le sale la sin pelar, pues nada, que van a tener ustedes un cambio brutal. Están los fuegos ya, un cambio brutal, pero que no podemos verlos. Yo no los veo, Belén, ¿tú ves? No sé. Es no por sé. La zona en la que nosotros también nos encontramos, estando en alto, desde aquí no se aprecian, pero sí que hay muchísima gente en la zona de la Noria que sí que está disfrutando de esos fuegos artificiales. Que además vemos la gente cómo ha girado toda, o sea que... Bueno, sí. Pues nada, que si tienen la patata sin pelar, si les toca la patata que está sin pelar, que su fortuna va a ser, pero su fortuna, su salud, todo va a cambiar. Va a dar un vuelco tremendo, con un campanazo ese tremendo. ¿Ya han tomado nota? ¿Las tres patatas? Pues ese, venga. Lo más importante, y es un mensaje que llevamos resaltando toda la noche, es el positivismo, el creernos lo que hacemos. Y bueno, yo y Saura ya estamos aquí, el trío de féminas. Ya le doy la bienvenida a mi compañera Ana María. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Nosotras muy bien. Pues yo os traigo una cosita. Os traigo precisamente el momento... miramos a la cámara. Es que estábamos todos aquí muy cómodos, ¿verdad? Sin la cámara. Vamos a ver que Isaura se nos ponga por aquí, así entramos las tres en el plano. Y como decía, hemos estado presenciando la quema, como la alcaldesa de Manilva, pues iniciaba precisamente el encendido de la quema de San Juan. Vengo un poco agitada, aunque vengo corriendo de abajo. Pero ¿habéis visto cómo este año que se ha quemado súper rápido? Eso estábamos comentando, tanto trabajo... Sí, pero además muy bonito, el fuego espectacular, espectacular. Y el tubo de humo que se hacía precioso. Y las chiribitas que nos caían a nosotros, maravilloso también. Sí, yo tengo alguna también por aquí que me ha quemado. Bueno, pues hemos hecho una entrevista a Antonia Muñoz, que la van a poder ver a continuación. Pero esos fuegos artificiales que ahora mismo estamos escuchando y que no podemos ver, vamos a verlos un poquito más tarde, porque tenemos un cámara allí que nos va a mostrar cómo han sido esos fuegos artificiales estupendos, maravillosos, que este año, ya lo comentaba Belén, han cambiado de ubicación, Belén. Eso es, pues lo llevamos diciendo toda la noche, Ana Mari, lo mágico que es San Juan, la cantidad de gente que hay en nuestro término, y la pena es eso, ¿no? Que nosotros desde aquí no podemos ver esos fuegos, pero como tú dices, los veremos después, así que todos los que están en casa, muy afortunados, porque van a ser los primerísimos en disfrutarlo. Bueno, pues si te parece, y si a nuestros realizadores le parece, vamos ya con esos primeros compases de lo que era antes de iniciar el fuego, y también tendremos luego, aunque volvemos antes, esa entrevista, primera entrevista con Antonia Muñoz. A punto de comenzar la quema de San Juan en este 2013, una de las noches más esperadas en nuestra localidad, con muy buen ambiente en la playa de Sabinillas, y vamos a conocer pues ese buen ambiente a través de los protagonistas, que no son ni más ni menos que las personas que se acercan para disfrutar junto a los manilveños, vecinos y visitantes, de esta magnífica velada. Hola. Hola. ¿Qué tal? English. English. Yes. ¿Sí? ¿Tu español? Ok. Sí. ¿Qué tal la noche de San Juan en Sabinillas? Sí, yo muchos años en Sabinillas, en mi momento este, en Casares Costa. Yo vivo 20 años pasado aquí. ¿20 años? Sí, sí. Todo este año muy bueno. Gracias, muy bien, pues me alegro mucho que lo disfrute. Que lo pase bien. Sí, así, sí. Vamos a seguir con los más pequeños, si te parece. Vamos a ver cómo se lo pasan ellos también, a punto de que dé comienzo esa quema. Hola. Hola. Qué guapa eres. ¿Es la primera vez que vienes aquí a ver la quema de San Juan o no? No. ¿Cuántos años llevas viniendo? Dos. Dos añitos. ¿Y tú qué estás, veraneando por aquí? No, bueno, sí. ¿Y qué esperas de esta noche de San Juan? Bien. ¿Te gusta cómo se hace aquí en Sabinillas? Sí. ¿Y lo disfrutas mucho? Sí. ¿Y luego vas a bailar?
No. No, no vas a bailar. No. Que lo pases bien, ¿vale? Vale. Bueno, pues seguimos con todos ustedes, ya las autoridades se dirigen a encender ese fuego, así que enseguida vamos a conocer también cuáles son las impresiones de ellos. Bueno, pues ahí tenemos la quema de San Juan este año, que está ardiendo muy rápidamente. No hace prácticamente viento, un mar en calma, una noche estupenda para disfrutar de San Juan. Y estamos disfrutando con la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque la verdad es que está ardiendo demasiado rápido. Se ha quedado una noche en calma total y la verdad es que está ardiendo por todos los cuatro costados. Yo quiero agradecer a esta multitud de personas que de toda España y del extranjero pues pasan esta noche de San Juan en nuestras playas de San Luis de Sabiniria, que es un espectáculo inmejorable en toda la Costa del Sol, que desde el Ayuntamiento no hay más escatimado esfuerzo ninguno en que todo esté preparado, todo esté limpio, todo esté perfectamente bien organizado. Todo lo que son los chiringuitos, los restaurantes están a tope de gente y hay una diversidad de gente, yo digo que impresionante, de todas partes, y yo creo que le entusiasman de venir aquí. Una noche muy especial, felicidades los Juan y las Juanas, y este mar Mediterráneo que tenemos aquí, estos 8 kilómetros de playa, esta playa de Sabinilla, la verdad es que atrae a multitud de personas y estamos muy contentos de que sea un referente de la Costa del Sol. La verdad es que toda una alegría, porque vemos, Antonia, como cada año más gente y más pronto, porque la verdad es que nos están cayendo las pavesas de la hoguera y la verdad es que es un poquito peligroso, pero la verdad, Antonia, como comentaba, que cada vez la gente llega antes. Este año además la delegación de fiestas junto a la de deportes ha preparado una exhibición de gimnasia rítmica que ha hecho que la gente venga muchísimo antes. ¿No? Sí, pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque la bandera azul que han izado a las 9 de la noche, una bandera azul que es un reconocimiento al esfuerzo, a la limpieza, al trabajo que este ayuntamiento estamos realizando. Luego las niñas de gimnasia rítmica, la delegación de deporte, junto con la delegación de fiesta, han dado un pedazo de espectáculo con la banda de música excepcional, maravilloso, precioso, donde han disfrutado los mayores, los abuelos, los vecinos, y la verdad que un pedazo de espectáculo. Yo quiero decir que este día tan especial de San Juan está con todas las garantías previstas, tanto de la Policía Local, de Protección Civil, de la Guardia Civil, de los bomberos, y la gente se siente segura aquí. Yo quiero que la noche esta de San Juan sea para que todo el mundo al final se lave los pies, se meta en el agua, disfrute de este agua calentita que tenemos del mar Mediterráneo aquí con nosotros, y la verdad es que todo lo que los malos augurios y las malas cosas se queden ahí en esta noche un poquito tapados.
Antonia Muñoz va a mojarse los pies y me imagino que entre sus deseos va a pedir por la prosperidad de Manilva. Pues la verdad es que entre los deseos, parece que está cayendo la finita. Entre los deseos que pido es que la estabilidad del municipio, el trabajo, la educación, los pilares fundamentales en los que nos hemos basado y en nuestro programa que votó todo el pueblo en las elecciones municipales lo podamos cumplir, que podamos conseguir que la gente pueda tener un poquito más de trabajo, que la capacidad de la paciencia y la prudencia sea gesto inolvidable y patente dentro de lo que es nuestra gestión y que desde luego pues el año termine bien, el verano comience bien. Tenemos una cantidad de actividades durante todo el verano, de todo, desde fiesta, desde deporte, desde espectáculos en la playa como el Día de la Luna. Y yo invito desde aquí, desde las playas de Sabinilla a Manilva, a todas aquellas personas que nos ven a través del canal 43, que nos siguen y que vengan a disfrutar de nuestras playas, de nuestra gente, de nuestra gastronomía, de nuestros parques y de nuestra infraestructura. Así que desde aquí desear a todo el mundo que pase un verano muy feliz y que participen de todas las actividades y que vengan a todos nuestros eventos. Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva, muchas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en directo con esos restos ya que quedan de este muñeco de San Juan. Nos encontramos con el concejal de turismo y concejal de medios de comunicación, Emilio López. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, como siempre, a vosotros por invitarme aquí a estar con todos los manilveños que hoy no han querido estar aquí o no han podido, para pasar esta noche de San Juan tan magnífica, tan bonita y tan llena de público como siempre, ¿no? Ya es tradición y es una fiesta que cada día, yo siempre lo digo, pero es que va a más. Ya no, casi no hay ni que hacer publicidad. Yo creo que las imágenes, como dice, más vale una imagen que mil palabras, y hoy una imagen de nuestro paseo marítimo, nuestra playa y la gente, es una maravilla, una alegría. Además, fomentamos de esta manera también el turismo, muy importante para nuestro término, porque antes comentábamos, Emilio, no solo la cantidad de gente que hay, sino la cantidad de gente que hay consumiendo en los diferentes lugares que tenemos aquí en el paseo. Mira, yo he venido desde, pues como sabéis, vivo en la otra punta, vivo en la Noria, he venido andando lógicamente hasta acá, y he podido comprobar cómo, bueno, lo he podido comprobar y lo he podido sufrir, porque no me he podido sentar en ningún sitio. Están todas las mesas, todos los bares, todos los restaurantes llenos de público, comiendo, bebiendo, tomándose una copa. Las barras que se han puesto en la calle este año ya es el segundo año que se hace, pero la calle Duquesa de Arco incorporada a la fiesta. Y bueno, yo creo que es la oportunidad de oro, como le comentaba yo hace un momento al otro concejal de mi grupo, Antonio de Aro, estaba comentando que es el momento de hacer clientes, o sea, de demostrar lo que vale nuestra gastronomía, nuestros servicios, nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestros paseos, nuestras playas, para que parte de esta gente, si no todos, se vayan hablando muy bien de Manilva, muy bien de nuestros servicios, muy bien de nuestra oferta turística, y que venga, que eso es lo que queremos, que Manilva se llene de visitantes este verano, porque, bueno, Manilva quiere acogerlo con los brazos abiertos a todos y cada uno de los turistas y veraneantes que quieran pasar con nosotros este verano. Además, Emilio, no solamente esta noche es mágica por toda la experiencia que vivimos, sino también porque se da el pistoletazo de salida a muchísimas actividades que se están organizando desde el Ayuntamiento. Tenemos por delante la Noche de la Luna Llena, tenemos también ese Mercado Pirata, muchas iniciativas, como comentamos, para atraer ese turismo. Por supuesto, yo como delegado de turismo siempre he comentado que los turistas vienen a sol y playa, vienen a nuestras playas, vienen a disfrutar de nuestra arena, de nuestro mar. Mira qué maravilla de mar que tenemos hoy, con la luna llena, por cierto, también. Pero también a esos visitantes tenemos que llenarles de actividades de vida, esa estancia de nosotros. Y por supuesto, ya desde hace ya mucho tiempo se le viene organizando desde las distintas delegaciones, empezando por la de Paqui López, la de fiesta, pasando por la de turismo, deporte, etcétera, etcétera, y por supuesto playa. No se nos olvidemos que Antonio Parra, con la playa, que la tiene que tener en perfectas condiciones para recibir a nuestros visitantes,
que le llenamos de actividades todo el verano, para los niños, para los adultos, y bueno, y eso es lo que queremos, que los veraneantes, los visitantes que vienen a Manilva a disfrutar de nuestra playa, a disfrutar de nuestra gente, de nuestro ambiente, también lo pasen bien. Y en eso, bueno, tú lo has comentado, tenemos inmediatamente el mes que viene, dentro de 28 días exactamente, porque es la luna llena. Tenemos la luna llena, tenemos la feria, tenemos la verbena de Santa Ana, la de San Luis, la Virgen del Carmen, por Dios, esa tradición marinera que no. Es una fiesta también muy entrañable en el castillo y aquí mismo también en Sabinilla. O sea, que tenemos un verano lleno de actividades para mayores, para niños, para todas las edades, y esperemos, y así que nuestros invitados, pues así me gusta a mí llamar a los turistas que vienen en verano con nosotros, nuestros invitados, se sientan como en su casa y disfruten de este verano. Este verano aquí en el sitio más bonito, el sitio más entrañable, y en el sitio que ofrece hoy por hoy mayor calidad de vida en toda la Costa del Sol, porque en relación calidad-precio, que es Manilva. Manilva, Sabinilla, el castillo, el puerto de la Duquesa, las urbanizaciones, toda esta maravilla de 8 o 10 kilómetros de costa que tenemos, que vale, bueno, un potosí. Emilio López, concejal de turismo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, felicidades a todos los Juan y a todas las Juanas, y a todos los manilveños por esta gran fiesta que ya es el pistoletazo de salida del verano 2013. Bien es cierto que ya hemos tenido la fiesta de los caballos, que organizamos precisamente desde Turismo con Pepi Valenzuela como directora de área, la fiesta ya realmente verano es hoy, es la fiesta de San Juan, el principio del verano, que como si todo va bien, pues culminará con la gran fiesta de la vendimia, que es en septiembre, el principio y el final del verano. Así que a los que nos veáis de toda la comarca de Estepona y en toda la parte de Estepona, venía a Manilva, venía a Sabinilla, venía a nuestras playas, a nuestro municipio, que no vais a arrepentir, porque os vamos a ofrecer lo mejor de nuestro pueblo, y para que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
A punto de comenzar la orquesta La Tentación a tocar en ese nuevo pase aquí en la Plaza del Cani, en el paseo marítimo de Sabinillas, y nosotros nos encontramos con la protagonista de este evento, porque ella y su delegación son los encargados de que todo salga a pedir de boca en una noche tan especial para Manilva como es la noche de San Juan. Paqui, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias a vosotros por estar aquí también retransmitiendo todo en directo a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Felicidades a todos los Juan y a todas las Juanas, que hoy es su día. Y nada, pues empezamos la temporada, empezamos San Juan, abrimos el verano, y yo creo que la noche, pues, todo lo dice. Yo creo que ha calmado hasta el viento cuando empezó el fuego. Tenemos una noche espléndida, una noche fabulosa, Sabinilla está repleto. Y qué voy a decir, porque nada, que muy ilusionada de que la noche sea estupenda, de que transcurra sin ningún problema, y nada, de disfrutar y a bailar con esta pedazo de orquesta que nos acompaña esta noche. Para que me llama mucho la atención que, a pesar de ser domingo y mañana ser un día laboral, hay tantísima gente en este entorno, ¿no?, este enclave. Pues sí, ya San Juan suena por todos lados, suena, la gente sabe, ya no necesitamos ni publicidad. Y todo el mundo sabe que esta noche es especial aquí en Sabinilla, en las playas de Sabinilla, y vienen a visitarnos y a pasarlo bien. Bueno, como decías, pistoletazo de salida y no podía haber sido mejor, todo ha salido bien. Se ha quemado muy poquito tiempo ese muñeco preparado por Juan Oliva y su equipo de trabajo. Pues sí, este año se ha quemado. Algunos años cuesta trabajo, pero bueno, eso es el directo. Es así, el muñeco tiene más papel este año porque hay que hacerlo con más esfuerzo, con más esfuerzo, con menos dinero. Ha estado igual de bonito, igual de pero bueno, ardió muy pronto. Y nada, de eso se trata, de meterle fuego y que arda. Pero bueno, hemos podido disfrutar de unos cuantos días antes de empezar esta noche, y el que ha querido verlo, pues ahí ha estado, expuesto para todos. Lo que empieza a sonar, que suena como a música de cine, es que va a empezar la orquesta La Tentación. Vaya orquestazo que habéis traído este año. Pues sí, es una orquesta muy buena y la noche lo merece, desde luego. Y todas las personas que vienen aquí saben que la orquesta de San Juan es una orquesta para bailar y para disfrutar, y no podía hacer menos. Paqui, llama la atención también que, a pesar de la crisis, a pesar del poco dinero, se está compensando y no se está viendo desmerecer ninguna de las actividades que se realizan, ¿no? Pues la verdad es que no. Lo estamos haciendo con más esfuerzo, eso sí, porque tengo que agradecerle a todo el personal del ayuntamiento, porque desde Juan y el equipo que Juan tiene allí han mirado hasta el último céntimo para que el muñeco sea un poco más prudente y más... Se ve que es un poquito más pequeño y que se hace con más trabajo, con más papel y con menos dinero. Hasta los electricistas que me han montado lo que es el alumbrado de nuestras calles. Sin ningún trabajo, el escenario es nuestro. Pues con lo mínimo se trabaja y se hace bien, colaboración. La actuación que hemos tenido esa tarde también de las escuelas deportivas también ha sido una tarde maravillosa, esas niñas la han hecho estupendamente, también de la delegación de deporte que lleva Mario. Y nada, con poquito, con trabajo, imaginación y esfuerzo, pues se consigue todo, y la verdad, pues con eso hemos podido deslucir, pues, una orquesta buena para que podamos bailar esta noche. Una buena celebración, porque eso quiere decir que es bueno para el pueblo, pero también para la gente que viene de fuera. Tenemos que tener en cuenta que somos un pueblo turístico. Una buena noche para el comercio de la localidad. Claro que sí, también hay que mirar eso, ¿eh? Que Sabinilla está lleno desde esta mañana, los negocios trabajan todo el día de hoy. Hoy era domingo y han trabajado muchísimo, y no podemos bajar la calidad porque también nos merecemos el turismo. Entonces esta es una noche que todos los negocios, todos los bares, restaurantes celebran, porque es el inicio del verano y es una noche, yo creo que es donde más se trabaja. Pues Paqui, mucha suerte, porque ahora comienza tu etapa. Espero que todo salga muy bien y que el verano lo recordemos, pues, como siempre, por haberlo vivido con mucha alegría. Vale, yo espero que nos acompañe durante todo el verano, que se disfrute en todas las verbenas que nos llevan ahora. Esta noche los fuegos también hemos tenido que tirar desde el Parque de la Noria, pero bueno, allá han disfrutado también, aquella parte de allá ha disfrutado de esos fuegos tan estupendos. Por seguridad no nos permitían de tirarlo aquí al lado del muñeco, y allí lo hemos tirado en zona de municipal. Entonces nada, esperar que nos acompañe durante toda la noche y que todas las personas que estén esta noche aquí nos acompañen durante todo el verano y disfruten de todas las fiestas de nuestro pueblo. Muchas gracias.
avenue on a pen to myself. Qué bonito mundo para vivirlo y disfrutarlo. Ay. Para va va va. Cuanto más lindo luce el día y más brillante, viene una nube, señor Buster, y te lo jode. Estoy en mi oficina. Uf, hace un día hoy horrible, Jack. Por cierto, ¿has visto al jefe? Acaba de irse, creo que está en su oficina. Vengo a decirle que dimito, que estoy harta, que yo me voy. Vaya nube. ¿Perdona? Nada, nada. Cuéntame, ¿por qué ha tomado esa decisión tan de repente? Porque estoy cansada de este sitio. Me siento estancada aquí. Quiero salir, viajar, conocer mundo. Nos encontramos además en directo, por supuesto, y estamos en esta ocasión con Marco Ruiz, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Manilva. Muchas gracias por acompañarnos, Marco. Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí en la noche de San Juan, una de las noches más importantes del año, que con tanto esmero organiza la delegación de fiesta que dirige Paqui López, y que de alguna manera da el pistoletazo de salida a lo que es el verano, a la campaña turística de nuestro municipio, que a partir de aquí pues es prácticamente un no parar, ¿no? Porque rápidamente tenemos la fiesta de la luna llena, tenemos la verbena del Carmen, de San Luis, de Santa Ana, nuestra feria grande, nuestra vendimia, y como decimos, es un no parar de actividades para dar alternativa de ocio tanto a nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, como toda la gente que viene a visitarnos, que de alguna manera pues les gusta aprovechar sus vacaciones para disfrutar de nuestras playas, de nuestro clima, de nuestros monumentos, pero también de las actividades que el ayuntamiento organiza pues para el disfrute, ¿no? Además, cada verano, Marcos, sí que se está apostando no solamente por ese turismo de sol y playa, sino también por eventos culturales que atraen a otro tipo de públicos también. Sí, tenemos un verano cultural, que así se llama la actividad que organiza el área de cultura, plagado de actividades tanto de la escuela de música como las orquestas, teatro, la actividad del cine de verano, que tanto éxito pues ha tenido en las tres ediciones que lleva celebrándose, porque son actividades muy simpáticas, con un bajo coste o gratuitas para los asistentes, también para el ayuntamiento, ¿no? Pero que a su vez repercute en que la gente pueda disfrutar de un buen rato en familia. El cine de verano que empieza en el castillo, ya empezó este miércoles y este de esta semana continúa en el castillo. Luego los cuatro miércoles de julio es en Manilva, y los 4 de agosto aquí en la playa de Sabinilla, es totalmente gratuito y es una actividad para compartir en familia, en la que se puede pasar un rato divertido y ver una película en total pues relajación. Uno puede pues compartir un rato con la familia, y cada vez tiene más aceptación este tipo de actividades. Además, Marco, sé que desde el ayuntamiento y concretamente desde tu concejalía, porque nos lo has comentado cada vez que has hablado con nosotros, se apuesta mucho por animar a todo tipo de personas que tengan alguna iniciativa que se acerque a cualquiera de las delegaciones, que va a encontrar todo el apoyo y, por supuesto, los medios necesarios para fomentar dichas actividades. Sí, por supuesto, como bien acaba de decir, el ayuntamiento está al servicio de nuestros ciudadanos, y en estos tiempos que los recursos económicos son tan limitados, tenemos que utilizar más que nunca la imaginación y explotar máximo los recursos tanto humanos como materiales que dispone el ayuntamiento. En esta línea pues tenemos equipos de música, tenemos luces, escenarios, en fin, y un material que es propiedad del ayuntamiento, que se pone a disposición de aquellas peñas, aquellos clubes deportivos, asociaciones que quieran organizar pues un concierto, una actividad benéfica, que les sirven de una manera para recaudar fondos para su fin, el Manilva Fútbol Sala, que tanto colabora con nosotros. A la vez que recaudan fondos para su finalidad, pues se dan alternativas de ocio y de disfrute pues para todo el mundo, ¿no? Bueno, Marco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a terminar de disfrutar de lo que queda de San Juan. Sí, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que nos estén viendo y escuchando. Y animaros a participar de las actividades que el ayuntamiento organiza en verano.
Casi todas las delegaciones pues ponemos toda la carne en el asador en esta fecha, porque es la que más afluencia de gente tenemos, y la verdad que es todo un placer y un orgullo pues ser manirbeño y formar parte de este ayuntamiento, porque en los tiempos que corren, que hay un ambiente, mucha gente está un poco con circunstancias complicadas, ¿no? Pues este tipo de actividades hacen de disfrutar de nuestro pueblo, de disfrutar del verano y animar a todo el mundo a participar, claro que sí. Gracias. A vosotros. Va llegando la hora de abrir el local, así que chicos, encargaros de que todo esté en su sitio. Y tú encárgate de que Daniela salga esta noche al escenario. ¿Yo? Sí, de ti depende que cobres este mes. Pero yo... Chicos, tenéis que ayudarme a convencerla. No creo que tengas ninguna posibilidad. A que salga a actuar. Venga, qué broma, Will. ¡Ey! Esperarse. Se me acaba de ocurrir algo. Vení, a ver. Mira. Buena idea, vamos. ¡Daniela! ¡Vamos, Dani! ¡Tienes que salir! ¡Este local no es nada sin ti! Venga ya, hombre. Esta cita es una de las personas responsables que cada año disfrutemos más de la noche de San Juan. Por cierto, en primer lugar le tenemos que felicitar, porque su nombre es Juan Oliva. Todos ustedes le conocen, pero para quien no les conoce, no le conoce todavía, diremos que es la persona, junto a su equipo de trabajo, que se encarga de hacer ese muñeco que cada año arde bajo las llamas. En primer lugar, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar un año más aquí compartiendo un ratito con vosotros. Para mí es un placer entrevistarte, tú lo sabes, porque además yo te entrevisto a ti ahora, pero en otro momento hemos compartido micrófonos como compañeros. Efectivamente. Hemos hecho nuestros pinitos radiofónicos, pero vamos, de eso hace ya muchos años, ¿verdad? Pero yo todavía te espero, ¿eh? Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Juan, este año ha ardido bajo las llamas muy pronto. Este año la verdad que hasta yo me he asustado, vamos, porque estaba cerquita y he notado hasta la vibración del suelo cuando ha dado el estruendo, ¿no? Y yo creo que ha durado 5 minutos más o menos, lo que es, bueno, la madera un poco más, ¿no? Pero lo que es la figura y eso, 5 minutos, no creo que haya llegado más, vamos. Juan, nos decía, esto te vas a reír, nos decía Paqui que eso también debido a la crisis, aparte de que la alegoría era precisamente con todo lo que hay liado en el país del muñeco de este año, pero se ha utilizado mucho papel, nos decía ella. Efectivamente. Los muñecos normalmente están hechos de polespán y de papel, que es con lo que le damos el volumen y tal, pero quizás haya sido por eso, por lo de la crisis, que hemos utilizado más papel que nunca, vamos, que es lo que cuesta más barato, lógicamente. Mucho trabajo, porque tienen meses de trabajo. Pues sí, pues tiene. Normalmente le echamos 2 meses y medio, 3 meses de trabajo, es lo que tiene. Y después dura tan poco que te queda con un sabor de boca un poco amargo, ¿no? Pero bueno, está para eso, para que la gente que solamente que sale un vistazo al paseo marítimo para ver cómo está la cantidad de gente de todos lados que viene. Y ya con eso, pues yo creo que nos tenemos que sentir muy satisfechos. Satisfecho, esa era la palabra que precisamente utilizabas el otro día, cuando fuiste protagonista de un programa de Canal Sur Radio, La Calle de en Medio, en el que te preguntaban precisamente por la labor que haces en la noche de San Juan. Pues sí, una experiencia más muy, muy enriquecedora, ¿no? Porque estar con gente, hombre, mejorando lo presente, ¿no? Estar con gente que es un poquito famosa y tal, pues mira, y me hicieron sentirme muy a gusto porque me trataron muy bien y la verdad es que un ratito muy agradable con ellos también, ¿sí? Además hablaron muy bien de Manilbar, saltaron todas las excelencias y quedaron en volver, ¿no? Precisamente la chica que era la presentadora, la locutora. Locutora, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. Cuando ya terminamos la entrevista, estuvo hablando conmigo y tal, me preguntó de en qué consistía el tema este. Le dije, mira, yo creo que aquí por la zona que yo conozca no hay una cosa nada parecido. Me decía que no me diga. Dice, pues a lo mejor me acerco porque por lo visto dice que se ha comprado una casa por aquí y tal, porque le ha gustado en la zona, es porque verdaderamente aquí es que se está muy a gusto, vamos. Merece la pena, los precios son muy asequibles de la vivienda, ¿no? Ahora sí. Sí, en otro tiempo no, pero ahora... En otro tiempo no, en otro tiempo
eran una puñalada, vamos, en el pescuezo, pero vamos, ahora sí, ahora está bastante bien y asequible para el que la pueda comprar. También una época en que la gente tampoco puede comprar tan mucho, pero bueno. Para el que pueda. Juan, a ti como sabinillero, igual que a mí, debe ser un orgullo, ¿no? Ver cómo está esta noche el paseo marítimo y todos Sabinillas, ¿no? La verdad es que sí. Yo salir de mi casa y el solo hecho de ya poner pie en la calle y ver coches que en la zona donde yo vivo, que normalmente es tranquila, que no ves coches, y ver la cantidad de coches, gente dando vueltas buscando un aparcamiento. A las 7 de la tarde que he bajado con la moto y ya la gente, el paseo marítimo lleno y eso, pues es una gran satisfacción. Nos tenemos que sentir muy satisfechos todo el término municipal, porque al fin y al cabo todo es Manirva y es un beneficio para todos los negocios y para toda la gente que quiera que no esta noche pues hacen el negocio, ¿no? También una cosa curiosa que yo he notado este año, que también lo he comentado con la alcaldesa, es que aparte de que cada año hay más gente, cada vez la gente viene más temprano. Pues yo no sé si es que hoy al caer en domingo la gente también ha aprovechado que es un día muy bueno de playa y no sé si se habrán quedado o se habrán ido, pero es que hoy Sabinilla ha estado totalmente colapsado de coche. Yo me muevo en moto y voy a un lado y a otro y es que la verdad es que era difícil de pasar algunos momentos por algunos sitios porque coche, bueno, una exageración, ¿eh? Ojalá que esto se repita con todas las fiestas del verano. Hombre, para la verdad que todos los que componemos el ayuntamiento, tanto la delegación de fiestas, turismo, ahora cuando que llega la luz de la luna llena, la fiesta de la luna llena ya mismo, creo que es el 20 de julio, pues nos volcamos en que hacer las cosas bien e intentar de que nuestro pueblo se conozcan por cosas agradables y no por otras cosas que se están, por desgracia, últimamente se están escuchando, ¿no? Juan, no sé si es muy pronto, pero ¿ya tienes algo en mente para el próximo año? Yo normalmente, siempre barajo dos temas, ¿no? Este año lo tenía muy fácil porque, como todos sabéis, pone la tele y ve crisis. Y sobre todo evasores, ¿no? Entonces, mucha gente me preguntaba, ¿quién no es? Cada uno le ha puesto el nombre que ha querido, ¿no? Porque, hombre, el más conocido, por ejemplo, puede ser el Bárcenas, ¿no? Pero yo me paseaba por las tardes ya cuando terminaba y todo el mundo me paraba. Oye, que haga eso a este, a eso al otro. Yo decía, ponerle el nombre que queráis porque hay muchos, ¿no? Entonces, hay donde elegir, cada uno que con su imaginación que le ponga el nombre que quiera al muñeco, ¿no? Y la verdad es que ha sido un poquito polémico, ¿no? No es como otros años que he tratado un tema singular y de muñecos con historia, como en el fondo del mar, por ejemplo, el año pasado. Este año ha tocado la fibra sensible de alguna gente, pues quizás ha sido un poquito polémico, pero bueno. No, lo mejor es que ha ardido bajo las llamas, que ha gustado a todo el mundo y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Pues sí, la realidad es esa, la realidad es que ha ardido como todos los años y que, bueno, y que si la gente está satisfecha y están a gusto aquí, pues mejor que mejor, vamos, es que... Juan, date la vuelta, míralo, ¿qué sientes? Hombre, la verdad es que lo he sentido, ahora mismo nada, ¿no? Ahora mismo nada ya. Pero la verdad es que cuando veo el muñeco, que el muñeco central que ha sido el que nos ha costado más trabajo, que es que ha sido un mes y pico de trabajo solamente el muñeco... El grande. Que he visto que ha empezado a arder por arriba, pues ha sido lo que me... Digo, bueno, ha sido un poquito... Me ha dado un poquito de pena, ¿no? Como todos los años. Pero bueno, es que están para eso, vamos, que no es otra cosa. Juan Oliva, muchísimas gracias. A vosotros y a todo el que nos esté viendo, que pasen una noche agradable y que San Juan o la noche mágica, el que haya pedido cualquier deseo, que se le cumpla. Pues nada, con esa frase de Juan Oliva nos quedamos, que ojalá se cumplan todos sus deseos. No. A ver, por favor, ponese todo el mundo así, con la muñeca partida. Esta es la postura de los mariquitas. Ponerse. Dice, ¿qué hora es? Dice, las 2:15. Ahí. Ponerse todo el mundo así, a ver. La. A ver. Necesito más mano, a ver. La. No cortarse. Podéis salir del armario. Esto ya está así, la luz del día. A ver. La.
ver, la, la, la. Arriba esa marcha, venga que suene, dale fuerte, dice. Te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú me sientes, no tengo alegría. Te extraño de noche, yo te extraño de día. No quisiera que sepas. La noche, eres sol de mi día. A ver, la mano dice arriba. Tengo el corazón, sí, cantando. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y di gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepas. Se baila así moviendo el culete. Sha la 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 la. Pa' un lado y pa'l otro. A ver, a ver. Sha la 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 la. Ahí, ahí. Sha la 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 la. Todavía no aplaudáis. Me gustaría que todo el mundo se pusiera mirando al escenario con los brazos cruzados a la altura del pecho, ponerse así. Si alguien está bebiendo, que coja el vaso, ¿eh? Lo mismo que yo cojo el micrófono, la lata. Ahí, ahí. Pierna derecha, la cruzamos por delante hacia la izquierda. Qué silencio, Dios mío, todo el mundo está pendiente. Y la izquierda hacia la derecha. ¿Eh?
Cuidadín, no equivocarse de pierna, ¿eh? Empezamos todo el mundo para la derecha. Cuidado. Que si no le pegamos la patada a la espinilla al compañero que tenemos al lado. Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Estamos preparados? Pierna derecha, todo el mundo mirando hacia acá. Venga, empieza. Un, dos, tres. Y ahora. La, la, la. Arriba, que nos queda una todavía. Todo el mundo con la mano arriba. Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré. Es la canción alegre del ayer. Ay, ay. En nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos todo el mundo con la. Gracias. Al recuerdo de hace ya algunos años, canciones de los 60 y de los 70. Cambiemos un poquito el tercio, a ver si os suena esto. Me han dicho antes que le dedicara una canción a un niño, que estábamos ahí en la pizzería. ¿Está por aquí? ¿Cómo era el nombre? Diego Lara. Diego Lara y Alex, que también está por ahí, ¿no? Venga, pues para Alex también. Seguro que os va a gustar esto. A ver si suena, venga, venga. A ver. ¡Vámonos! Quiero ver a todo el mundo cantando lo que decimos, ¿ok? Se lo suena, suena fácil y es cómodo, dice. Maldito alcohol, no. Dulce tormento, tormenta. Que tú vas afuera y todo el mundo, no. Ven pa' adentro, ¿ok? Maldito alcohol, ver, no se oye. Dulce tormento, que tú vas afuera. Ven pa' adentro, dice. Ahí, ahí, fuerte. Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera. Arriba. Ven pa' adentro, ahí. Maldito alcohol, no sé, yo. Dulce tormento, yo no. Que tú vas afuera, ustedes. Ven pa' adentro. Con la mano arriba y saltando. Vamos pa' la para esa mirilla, arriba. Vamos para la discoteca. Vamos para ¿sí suena? Vamos para solo quiero agua. Yo quiero bebida. Solo quiero agua. Pensando que llegue el fin de semana para ver a esa chiquilla la que contigo es mi ama. Rosita dulce, mi niña loca, besa tu boca y todo lo que me provoca. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca. Tan iluminada, con esa dulzura,
ya para terminar en esta mágica noche de San Juan, en la que habéis podido disfrutar, bueno, aparte de nuestra compañía, por supuesto, de este muñeco preparado por Juan Oliva, por todo su equipo de trabajo, por esos fuegos artificiales que se han tirado desde la noria este año. En fin, además de las palabras de miembros del equipo de gobierno que resaltaban la importancia de esta actividad y cómo damos el pistoletazo de salida con San Juan a todo este verano repleto de actividades que tenemos. Pues sí, Belén, la verdad, y ustedes porque no pueden ver más allá de la cámara, porque si vieran cómo baila el cámara, que está en estos momentos que no para, cómo estamos bailando y el buen ambiente, lo que harían es lo que nosotros le vamos a sugerir, que no es otra cosa que venirse aquí a Sabinillas, al Paseo Marítimo, a disfrutar. Este año hemos tenido una presencia importante con nosotros, Belén. Pues sí, porque ya os lo contábamos, ya lo habéis visto también, Isaura Díaz ha estado aquí compartiendo esos rituales y ese momento tan esperado como era la quema del muñeco de San Juan. Isaura, muchas gracias. Gracias a vosotros por haber contado conmigo y encantada, ya que estaremos mientras podamos. Y adelante el verano y todas las actividades que se están programando o que están programadas ya, que disfrutaremos y que desde aquí animo a toda la gente a que venga a Sabinillas y que es un lugar, la gente encantadora, y el lugar es mágico, estupendo, estupendo, y además queda muy bien esta noche, muy purificado todo, o sea que vengan ustedes aquí. Los esperamos a todos. Bueno, pues también nosotras, ya para despedir, mandamos un saludo, porque vosotros tampoco lo veis desde casa, a nuestros cámaras, a nuestro realizador, a nuestro técnico de sonido, a todos los que han preparado todo el material para que esta noche pudiéramos estar con vosotros en directo. Y lo dicho, un saludo de parte de todos ellos para vosotros que estáis en casa. Y Ana, nos vamos con un momento muy esperado también para nosotros. Sí, porque la verdad, teníamos antes de comenzar el directo de la noche de San Juan la izada de la bandera azul, que se ha concedido a las playas de Sabinillas, un reconocimiento gracias a la labor que se hace cada día desde el Ayuntamiento a través de la Delegación de Playas que dirige Antonio Parra. Se izaba en torno a las 9:30 de esta noche y lo plasmaban nuestras cámaras. Y una vez que nos despidamos, que lo va a hacer Belén Pose, que es nuestra Benjamina esta noche, podrán verlo. Bueno, pues lo dicho, nosotros nos despedimos ya con ese momento de la entrega de la izada de la bandera azul. Ha sido un placer nuevamente, les comentamos, haber estado con todos ustedes en directo, con Isaura, con Ana Mari. Y nada, que lo paséis muy bien, que espero que todos los deseos se cumplan y que mucha energía positiva para todo lo que nos queda por delante. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que tenemos una página web en la que pueden seguir informándose de todo lo que hacemos, rtvmanilva.com. Un besazo enorme y buenas noches. Buenas noches. Y anda.
noche de San Juan, que cada año acá le deseamos una agradable estancia aquí con nosotros en Manilva. Caballero. La próxima luna llena es el 20 de julio. Claro, no me lo inteligente. Inteligente primero. Tony, un nudo que aguante por lo menos el tenero. El tenero tiene permiso. No te preocupes, que se vaya. Pero por si acaso lo vamos a reforzar. Esperanza bajo el sol. De nuestra tierra. Ay, ay, ahora. Ay, ahora con el ritmo ahí. Hoy va un día hasta bonito con el levantito. Música de Manilva, y me gustaría también que miraran al horizonte y vean esa magnífica.